La cantante colombiana ha empezado una nueva etapa de su vida en Miami, en compañía de sus padres y sus hijos Sacha y Milán. Este domingo tuvo la oportunidad de ser recibida con mucho afecto por sus colegas de la música. Shakira se reencuentra con Juan Luis Guerra, Emilio Estefan, Manuel Turizo y Prince Royce. El reconocido músico y productor Emilio Estefan, esposo del artista Gloria Estefan, publicó esta fotografía en la que se le ve con Shakira. Encuentro con mi querida Shakira. Te queremos siempre, Chuck. Te recibimos con los brazos abiertos porque somos tu familia. Se lee en el pie de foto. Por su parte, la barranquillera reposteó la foto en sus historias de Instagram y agregó, reencontrándome con la familia. En la década de los 2000, Emilio y Gloria Estefan trabajaron junto a Shakira para producir ¿Dónde están los ladrones? Y Laundry Service, sus discos más exitosos. En la noche, Shakira asistió con su hijo Milán al concierto que el cantante dominicano Juan Luis Guerra ofreció en Florida, donde tuvieron la oportunidad de saludarse con mucho cariño. Tras conversar con el cantante dominicano, Shakira vio y saludó con gran emoción a la presentadora de El Gordo y la Flaca, Lili Estefan. Te amo, te presento a mi hijito. Durante el concierto, la cantante publicó esta historia en Instagram y escribió: qué suerte y qué lujo poder escuchar en vivo a Juan Luis Guerra, mi hermano espiritual y uno de los artistas que más me ha llenado tantos momentos de mi vida y de la vida de mi gente. Además, Shakira también se reencontró con Prince Royce y Manuel Turizo, dos artistas con los que también ha colaborado, con Prince Royce en Deja Vu y Manuel Turizo en Copa Vacía. La cantante escribió: qué lindo reencontrarme con amigos y colegas como Manuel Turizo y Prince Royce. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu reencuentro favorito. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.